mi amigo, doctor Berra, me dijo, y aquí hay muchos médicos. Yo tengo un poco de miedo de los médicos. Enfrente de los médicos, estoy un poco nervioso. ¿Por qué? Los médicos saben todas mis enfermedades, mis secretos. Y cuando encontré con los médicos, ellos me siempre han dado discursos, instrucciones, mandamientos, más de 10. Diciendo lo que yo puedo hacer, lo que no puedo hacer, lo que yo puedo comer, lo que yo tengo que evitar. No me dejan comer cosas sabrosas, cosas que me gustan. Lo peor es, después de esta cita médica, mi esposa repita todas estas instrucciones de médicos todos los días. Al menos 3 veces por día, durante el desayuno, almuerzo y la cena. Quisiera felicitar al doctor Berra para esta inauguración de otro curso de Ayurveda. Curso número 13. Impresionante. Significativo. Significativo, ¿ok? Esta es la prueba que en Argentina Ayurveda no es un capricho pasajero. No es una moda de 1 año o 2 años. Este es un interés permanente y profundo. Ayurveda ya tiene raíces aquí en Argentina, está creciendo. Otra cosa que es significativo es en el pasado, antes, la gente que estaba buscando tratamiento de Ayurveda son la gente como seguidores de Hare Krishna o Sai Baba. La gente ya conocía la India. Pero ahora, la gente de sociedad en general está buscando Ayurveda. Otro día, conocí un abogado. Abogado especialista en comercio internacional. Él me dijo que él cree en Ayurveda 100%. Está usando medicamentos de Ayurveda. Su nombre es Federico Godoy. Él está en una empresa de abogacía. Él convirtió sus todos sus colegas abogados también creer en Ayurveda. También su familia y los amigos. Así, Ayurveda está creciendo en popularidad en Argentina, América Latina, Estados Unidos, Europa, en todo el mundo, como un sistema alternativo y un sistema de complementario de sistema occidental. Complementariedad porque el sistema occidental no tiene medicamentos para todas las enfermedades. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama jaundice. Ictericia. Para ictericia no hay tratamiento. Pero en la India hay una herba que puede curar ictericia inmediatamente y completamente. Yo también. También esta herba es preventiva. Puede usar
para prevención de ictericia y también para mantener el hígado, hígado sano. Pero Ayurveda también es diferente del sistema occidental. Ayurveda es un sistema holístico. Holístico porque trata con cuerpo, mente, espíritu y alma. Armonía entre todas estas. Por eso estoy muy impresionado con este nuevo libro, Ayurveda y Meditación, escrito por Dr. Berra y Rosana Mollo. Este explica esta armonía, este sistema holístico. Tengo una gran admiración para esta poderosa pareja ayurvédica. Una pareja holística. ¿Por qué? Él cuida como médico el cuerpo, ella como psicóloga cuida la mente. Pero yo tengo más miedo de psicólogos. En Buenos Aires no podemos evitar psicólogos, incluyendo en taxis. Otro día me fui a asistir a una película, se llama Extraños en la Noche, de mi cantante favorito, Diego Torres. Saber que se puede, creer que se puede, pintarse la cara, color, esperanza. En esta película hay un taxista que hace psicoterapia a los pasajeros en asiento de atrás, mientras él maneja. Este es una de las cosas interesantes de Buenos Aires. Taxiterapia. La embajada está muy contenta con el trabajo de esta pareja ayurvédica. Estamos colaborando, trabajando con ellos para promoción de Ayurveda. Y hicimos muchos seminarios en últimos festivales de la India. Oradores son Dr. Berra y Rosana Mollo. Y salas en Centro Cultural Borges estaba llena siempre. Estamos muy agradecidos. La embajada también está a disposición de ustedes para información y asistencia sobre Ayurveda y también otras cosas. Están invitados para visitar la embajada y también tenemos el gobierno de la India ofrece las becas para quien quiere hacer estudio en la India para un año, dos años, sí. Podemos organizar, aquí está mi colega Babu y también mi colega Martina, ustedes pueden contactar. Y cuando ustedes quieren visitar la India, ofrecemos café con visa. Café con visa. Cuando ustedes tomen café, visa, ya está listo. Muchas gracias.